Mi alma bonita, el valor de una abuela en tu vida es inmenso, porque te guía con sabiduría, te reprende con justicia y te ama doblemente porque solamente ella es dos veces madre. Nunca olvides las manos que te criaron con amor. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, cada niño trae consigo las huellas de su historia familiar, y en la medida que los padres se hagan conscientes de sus heridas y las cierren, en esa misma medida su hijo puede construir su propia historia más fácilmente. No hay espejo que refleje mejor a una persona que sus propias acciones. Tu abuela es la clave, es la que tiene el control sobre tu destino hasta ahora. Conoce su importancia, porque en algún momento de su vida, tu mamá y tú estuvieron juntas dentro de ella. ¿Sabías que tu abuela te llevó dentro de su útero? Hijo mío, cuando tu mamá estaba en el vientre de tu abuela, ya tenía todos los óvulos que tendrá el resto de su vida y uno de esos óvulos eras tú. Los tres úteros estuvieron conectados desde siempre. Es por eso que a veces compartes más memorias y cargas de tu abuela y tu madre que de otros ancestros. Lo que calla la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Pero tú puedes romper el ciclo y liberarte en amor. Por cada descendiente curado, hay un ancestro liberado. Cuando en una familia surge un buscador es porque éste encarna el deseo de todo el clan para salir de las repeticiones y lo conocido e ir hacia adelante. Hijo mío, recuerda que el universo revela sus secretos a los que se atreven a seguir su corazón, no lo olvides. Detrás de tus éxitos se encuentra el legado y la bendición de todas las mujeres de tu sistema familiar. Recibe este consejo divino y sabio, un niño trae la historia inconsciente del sistema familiar. Su corazón está unido a lo que siente su madre. Todo lo que ocurre en la familia afecta al bebé. No olvides que desde el vientre materno se empieza a formar su percepción del mundo. Las energías angelicales te traen este hermoso decreto de gratitud a tus ancestros, dice así. Honro la existencia de los que llegaron antes que yo y pasaron la vida hasta mis padres. Gracias abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros, en su nombre haré algo maravilloso con mi vida. Gracias, gracias, gracias. Honro la existencia de los que llegaron antes que yo y pasaron la vida hasta mis padres. Gracias abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros, en su nombre haré algo maravilloso con mi vida. Gracias, gracias, gracias. Honro la existencia de los que llegaron antes que yo y pasaron la vida hasta mis padres. Gracias abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros, en su nombre haré algo maravilloso con mi vida. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Gabriel se hace presente en este mensaje divino y te trae esta poderosa oración para sanar el linaje femenino, dice así. Hoy limpio, sano y bendigo mi linaje femenino, a mi madre, a mis abuelas y a todas las mujeres que precedieron mi camino, las perdono por no amarse, por no sentirse, por no ser fuertes y no atreverse a cambiar su destino. Las libero de sus ataduras y sus anclajes y me uno a ellas con un sagrado hilo que nos vincula en amor, en perdón, en sabiduría y en equilibrio. Hoy de mi espíritu borro las memorias de dolor que mi linaje trajo consigo y entonces las reemplazo por la energía y el poder conjugado de mis ancestros femeninos. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, todos somos uno, solo el ego, el miedo y las creencias nos separan. Arcángel Gabriel, protector de todos los linajes, te dice. Cuando busques en tu historia familiar,
Coloca mucha luz en aquellos que han permanecido olvidados y que deben ser reconocidos y honrados. Aunque para algunos su mamá no se encuentra físicamente, sepan que la energía de su amor permanece con ellos. Hijo mío, todo aquello de lo que huyes sin resolver, se repite. Aprende a mirar donde ya miraste e intenta ver lo que aún no viste. Detrás de tus éxitos se encuentra el legado y la bendición de todas las mujeres de tu sistema familiar. Tus guías espirituales se manifiestan y te dicen: mi querido ser de luz, las formas en que tu madre te haya herido no tenían nada que ver contigo, sino con ella y sus propias heridas. Todo el amor que crees que no te dio, en realidad lo sembró en el fondo de ti para que tú mismo aprendieras a amarte como realmente necesitas. Repite en silencio y con las manos en el corazón: mamá, gracias por la vida. A partir de aquí me encargo yo de mí. Mi alma bonita, de repente todos tus ancestros femeninos están detrás de ti. Quédate quieto, dicen. Mira y escucha, eres el resultado del amor de miles. Arcángel Gabriel te quiere hacer recordar los orígenes, la relación de la placenta y el árbol de la vida. Presta atención, hijo mío, así como el cordón umbilical conecta al bebé no nacido con la placenta, el cordón de plata conecta tu cuerpo con tu espíritu y así con las fuerzas divinas, la fuente de la vida. Recuerda, cuando se corta el cordón umbilical, naces en este reino. Cuando se corta el cordón de plata, mueres y renaces en otro reino. ¿Lo entiendes ahora? Como es arriba, es abajo. Recibe ahora el código sagrado 123. Este poderoso código es para sanar el corazón. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega, y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.